Se van a enfrentar River y Unlu. El objetivo, meterse en el Super 7. Aquí está Fumé Valtero. Bueno, Paulita, partido excluyente para River hoy. Hoy no pueden perder. Hoy día no podemos perder. Estamos novenas y Ferro y Unlu están por arriba de nosotras. Así que bueno, tenemos que ganar este. Ferro, o sea, algo se nos complica, pero después, además, tenemos que esperar el resultado de ambos equipos. Bueno, bravísimo, ¿no? Para pensar en esta previa, porque no solamente tenés que ganar hoy y que se den un par de resultados en las próximas fechas, pero digo, perdiendo hoy la cosa sería muy cuesta arriba. Sí, no, o sea, perdiendo hoy, adiós Super 7. Bueno, un número uno de todos los tiempos, el querido Walter Arzola, y un partido casi excluyente, ¿no?, en las aspiraciones para meterse en el Super 7. Sí, lindo, lindo para jugar, más teniendo en cuenta que hace 3-4 años que no le ganamos a River. Está bueno, para nosotros sería muy bueno estar en el Super 7. Creo que hace 2 años estamos quedando en la puertita, estamos quedando un punto. Este año hicimos una muy buena primera ronda después de los 5 primeros partidos que estábamos armando el equipo. Quedamos sextos en la primera rueda y después nos hizo muy mal el parate de casi 2 meses sin jugar. Bueno, de nuevo a lo que es la liga local después de una experiencia increíble. Más allá de los resultados, fue una experiencia fantástica jugar un juego panamericano. Increíble, la mejor de mi carrera deportiva, sí, exacto. Un juego panamericano para nosotras el primero, así que imagínate más todavía. Y los resultados, yo te lo había dicho en la entrevista, teníamos que ganar sí o sí México y Uruguay, y el debut nos jugó en contra, perdimos 1-1 por México y bueno, quedamos directamente fuera de semi, y dentro de lo más malo hicimos lo mejor, que fue salir quinto. Está claro que fueron de menor a mayor, pero en un torneo tan cortito perdés un partido como este y ya te dejas jugando abajo. Sí, o sea, para nosotras era fundamental esos dos partidos. Y nos costó un montón, o sea, fue un bajón anímico que nos duró los tres primeros partidos, pero sabíamos que el quinto puesto tenía que ser sí o sí. Tengo 2 preguntas en celeste y blanco, que ya no hablamos de la camiseta de Unlu, sino de las selecciones argentinas. Me imagino, siendo vos uno de los más grandes de la historia en el arco, lo que habrás sentido ver a Matías Jules una vez más en el nivel que se expresó. Primero, voy a decirte que lloré como un tarado cuando terminó el partido. Me encantó lo que pasó. Y creo que fue excluyente lo de Matías en el torneo, porque dentro de todo, bueno, él está acostumbrado a atajar a un nivel internacional, en un muy buen nivel, hizo un muy buen mundial y no había tenido ese torneo destacado. Bueno, lo hizo contra Brasil, el partido que merecía. Los grandes arqueros se caracterizan por atajar 8 puntos todo el partido, las 3 últimas pelotas para ganarlo. Él se caracterizó para atajar el partido que tenía que atajar y lo atajó muy bien. Walter, como ex técnico de la selección argentina, decime una palabra de lo que pudiste ver en Guadalajara y de la perspectiva para el Mundial. Falta poquito menos de un mes para que Argentina vuelva a salir a la cancha. Proceso. Esto tiene que ser un proceso de aprendizaje. Vos sobre los errores tenés que aprender, no sobre las virtudes. Si vos aprendés de los errores, que me parece que Miguel lo tiene que estar haciendo, sobre los defectos y sobre las virtudes de cada uno de sus jugadoras y del equipo en particular, creo que tiene que mejorar su actuación. No desmerecer lo que hizo Argentina en el Panamericano, sí hay una diferencia con Brasil. No estoy tan de acuerdo en decir, bueno, que vayan todas a jugar afuera, porque si no sería muy fácil el trabajo del entrenador. Sí creo que tiene que haber una conjunción de cosas. Y las cosas son laburo, material, que hay mucho y bueno, y trabajo, trabajo y trabajo.
encontrarle las trayectorias curvas para el lanzamiento externo de ella. Pero bueno, por suerte Laurita empezó a meterlas. Última 8.
increíble la última secuencia, porque se quedan con un jugador menos para cerrar el partido. Tienen una última bocha, faltando 16 segundos, iba a entrar la arquera volante, no pudieron llegar a romperle esa camiseta para que se viera el número, y así todo, en inferioridad numérica, encontraste una situación de 6 metros. Sí, por suerte sí, la vi, le caí en dos pies, y por suerte no se movió, y le salí para afuera, y no me marcó, así que genial. Vi el espacio y me entré para poder atacar y entrar bien, meterla con todo. Punto que suma. Exacto, nos sirve un montonazo. Sí, increíble el partido que se le fue. De las manos, mal, íbamos como 5 o 6 goles arriba, lo veníamos dominando todo el tiempo y un par de errores nuestros que nunca sabemos cerrar los partidos. Vamos ganando y hacemos eso de piole como si fuéramos perdiendo y se nos escapó el partido. Buen primer tiempo de River, porque tuvieron lanzamiento externo, porque corrieron bien la contra, porque conectaron con vos en el pivot, o sea, salió un poquito de cada cosa, ¿no? Sí, el primer tiempo sí, pero el segundo se ve que estábamos también un poco cansadas, muertas y nos llevó el oxígeno a la cabeza. De todos modos, sumaron y están en carrera. Sí, lejos, pero en carrera.